Bueno, aquí saludo a la gente de YouTube, otra vez aquí Kano Junior. El mismo. Y estaba jugando una partida en supervivencia con unos guiris de mierda, ¿sabes? Que empezaron a insultarme porque vieron que tenía más bajas que ellos. Ellos vieron que tenía yo más bajas que ellos y un prestigio más alto, empezaron a insultarme. Bueno, pues ahí tenéis el vídeo. Veréis lo que hago al final. Siempre es bueno, para subir de nivel es bueno reanimar también, hay mucho. Aquí podéis reanimar en pena, en supervivencia. Es el mejor sitio donde se puede reanimar más a la gente, en supervivencia y en pena. Ahí ya me estaba quedando sin munición. Esto es en pueblo, supervivencia en pueblo. Bueno, ahí casi me atrapa el zombie. Ahí le hago una pelota. Ahí no sé ni cómo me libré de ahí. Mira, madre mía. Ahí llevaba 362 bajas, llevaba ya, y el otro llevaba en menos. Mira, luego ahí lo tenéis. El resultado. Bueno, la mejor forma es esta, que lo que ya os dije. Aquí también podéis hacerle giro a los zombies, también los podéis marear un poquito. Mientras los otros matan por el otro lado, pues vosotros aguantáis por el otro y ya está. Yo la jame ahí mejorada. No lo quería matar. El zombie empezó a insultarme y dije, bueno, ahora te vas a enterar. Ah, no, lo mató, ¿eh? Lo mató, ¿eh? Al final lo mató, ¿eh? Mira, ahí me quería, seguro que me quería encerrar para que yo no pasara. Mira, luego me estaba encerrando para que yo no pasara. Llamando a sus amigos para decirle, mira, vamos a encerrar a Kano Junior aquí. Para que lo maten. Nada, pues como no subieron sus compañeros, pues mira, mala suerte, me quedé yo aquí. Nada. Venga, no me encerraron, al final no me encerraron. Qué gentuza, por favor, me vuelvo loco. Madre mía. Vaya gentuza. Qué chusma. Supervivencia, que hay que apoyarse la gente y querían que me mataran. Hasta yo estaba sin micro, no tenía micro, no me lo puse y se lo tomaron a más ahí, yo jugando ahí, haciéndome más baja, y ya por eso, ya por hacerme más baja, se enfada la gente conmigo. No lo entiendo, pero bueno, hay que pasar de la gente, como estáis viendo, que es lo que yo hago, y jugar bien. Eso es lo que hay que hacer. Ya me echaré ya unas partidillas en pena para que os las enseñe yo. Hace mucho tiempo que no juego en pena, la verdad, me gusta mucho pena, pero
que hace tiempo no. Con eso del prestigio de las escopetas es que estaba muy liado, Estaba muy liado. Bueno, aquí estáis viendo que es muy fácil marear a los zombies, la verdad. Tenéis que darle mucha vuelta, mucha vuelta. Bueno, ahí ha caído uno de ellos. O sea que lo habrán reanimado ya, sí, lo han reanimado. Yo dije, me voy a alejar de ellos, no vaya a ser que me hagan una jugarreta o algo. Digo, madre mía. Dije, me voy a quedar por esta zona porque me van a joder la partida. Pero que veréis lo que voy a hacer al final. Ahí seguía yo matando. Bueno, ya quedaban pocos. Ya no quedaban mucho. Ese sabía que se lo iba a quitar yo los zombies, pero aquí llevaba ya 451. Me hice 606 o algo así. 606 bajas me hice. Ya lo veréis más adelante. Ahí mejoro por segunda vez la Hammer, ahí está. Ahí cae uno de ellos. Tío, a mí no me han abatido ninguna vez. Claro, como no me abatieron ninguna vez, pues por eso se enfadaron conmigo. Seguramente. Bueno, yo intentaba salvarlo, la verdad, porque. Pero no tenía ni que haberlo salvado. Tenía que haberlo dejado que se muera ahí, de verdad, que se muera en el suelo. Y ahí intentando salvarlo ahí, que no puedo. No podía. Había muchos zombies ahí. Me salvé por los pelos, Dije, bueno, vale, a tomar por culo, catapum, venga. Llevaba el Juggernaut, el doble tiro, la reanimación rápida, para ayudar a la gente y la recarga rápida. Y resulta que tengo yo más reanimaciones que ellos. Tenía 16 reanimaciones y ellos tenían 9. Fíjate tú por dónde. Yo tenía 16, yo tenía más que ellos. Pasa que no he podido poner el vídeo entero porque no puede durar mucho. Qué hijo de la grandísima puta, de verdad, es que vaya gentuza, de verdad, qué gentuza, tío. Poca gente ahí así, ¿sabes? Poca gente ahí así. Yo seguro que estaban allí arriba, estaban los tres campeando, los tres arriba, y yo aquí solo. Pero que a mí, yo es que estoy mejor solo, ¿sabes? Estoy mejor solito, porque vaya gentuza, madre mía.
Ellos pensaban que me iban a matar los zombies, pues una mierda que se coman. No, al final no me mataron. Al final no me mataron. Los guiris estos de mierda. Aquí ya empieza a decirme uno, hijo de puta, no sé qué, cuántas bajas lleva Canu Junior. Viciado de mierda también, me decía, no sé qué. Bueno. Y aquí empieza la ronda 19. Esta es la última ya. Aquí ya me toca los huevos. Ya verás lo que hago. Ya verás lo que hago. Esto no lo había hecho en la vida, pero lo hago ahora. Lo hago ahora para que veáis cómo lo hago. Porque vaya gentuza. Qué gentuza, de verdad. Yo dije, me voy a quedar aquí, no vaya a ser que me jodan allí otra vez. Que me encierre alguno o algo, yo qué sé. Mira, ahí han caído una de ellas otra vez, madre mía. Dije, bueno, los salvo o no los salvo. Y dije, venga, vamos a ver, me lo voy a pensar, a ver qué hago. Dije, venga, va, voy, va, venga. Pero nada, ellos estaban allí para ayudarse entre ellos. Aquí ya había muchos zombies, no podía ir a ayudarle, de verdad, míralo, no podía. Estaban juntitos y yo no sé cómo nos ayudan, es que no lo sé cómo nos ayudan, tío. No lo sé. Aquí llevaba ya 562 bajas. Bueno, cae otro de ellos, míralo. Siempre es bueno que le disparáis en la cabeza a los zombies, porque todos los cargáis antes, vamos, de momento. Dos o tres palillas se mueren. Ahí está, 577 si morís, que llevo, 78. Y con menos líneas, llevo dos rayas nada más. Madre mía, ellos llevan cuatro. Increíble. ¡Munición máxima! Bueno, ahí ya empiezan a caer, ahí está. Empiezan a caer ya, los desgraciados. Y dije, ¿para qué voy a ayudarlos? Y ya... Ya empezaron aquí a decirme, me cago en tus muertos, no sé qué. Hijo puta, venga, pues ya está. Pues yo me lío aquí a matar. Y bueno, aquí llega el momento. No sé si era aquí o un poco más para adelante. Aquí. Dijeron, ah, no sé qué, no dejará el último vivo para tirar de la caja, no sé qué. Porque me insultaron, empezaron a decirme hijo de puta, no sé qué. Digo, ah, sí, pues ahora voy a entrar. Y dije, bueno, ¿dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? Los voy a joder. Pues venga, le disparo.
Él se cree que no lo voy a matar, pero sí lo mato. Porque no merece la pena jugar con esta gente. Os lo digo de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, iban a tirar de la caja, como estáis viendo. Y digo, bueno, pues no le voy a dar tiempo. Lo mato y a tomar por culo. Y me salgo de la partida y a la mierda. Y así es como hay que tratar a la gente que te trata mal. Ya está. Bueno, espero que haya gustado. Hasta la próxima.